Muy buenas, droneros. Todos sabemos lo incómodo que es cambiar la frecuencia de nuestro VTX cuando lleva un pulsador, y más si tenemos que desmantelar alguna parte del dron. Pues bien, en el equipo MetaRacer hemos diseñado un sistema para poder cambiar la frecuencia de nuestro VTX sencillamente con un canal de nuestra emisora, dándole a un interruptor. Y para todo esto solo vamos a necesitar un cable y unos cuantos comandos de Betafry. Atentos al manual. Todos tenemos algún dron con un VTX con pulsador, y muchas veces ese pulsador no está en un lugar fácilmente accesible, lo que es muy incómodo a la hora de echar unas carreras con los amigos y estar cambiando de canales. Lo primero que tenemos que hacer es usar el polímetro con el VTX. Tenemos que localizar el pin que no es negativo, es decir, medimos en la masa del VTX y vemos que en uno de los lados tenemos el negativo y en el otro no. Pues en este lado, en el que no es negativo, es donde tenemos que conectar nuestra controladora. Simplemente tenemos que tirar un cable desde el buffer menos de la controladora al positivo que hemos localizado en el pulsador del VTX. Una vez soldado el cable y teniéndolo todo montado, nos conectamos al Betafly. Y nos vamos a la parte de comandos, a clic. Aquí vamos a escribir Resources List, que nos dará una lista de todos los recursos para localizar dónde está el beeper, el buzzer. Lo que vamos a hacer ahora es borrar la función de buzzer de ese puerto, escribiendo resource beeper none. Una vez borrado, le damos a grabar y volvemos a abrir el Betafly en modo clic. Vamos a comprobar que se ha borrado. Haciendo otra vez resource list, vemos que el C15 ya no aparece, el buzzer está libre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asignar un pin de usuario, escribiendo resource pin IU1 al puerto C15. Una vez hecho esto, lo grabamos y volvemos a reiniciar. Vamos a volver a comprobar de que se ha asignado el C15 al pin IO, escribiendo otra vez resource list, y aquí vemos que ya lo tenemos asignado. A continuación, lo que hay que hacer es ese pin de usuario asignarlo a un modo de usuario. Lo que vamos a hacer es un get pin IO y vamos a poner el primer pin de usuario a 1. Con esto escribimos set pin IO config 1111. Solo vamos a usar el primero, pero configuramos todo. Vale, y lo siguiente es activar el modo usuario 40, que sería user 1, en el pin IO box. Para esto escribimos pin IO box 40 y los otros lo dejamos como está, solo necesitamos el primero. Ya lo tenemos y ahora grabamos. Comprobamos que se ha grabado y grabamos la configuración. Ahora tenemos que entrar en los modos de vuelo y veremos que en los modos de vuelo no aparece un nuevo comando, el user 1. El user 1 lo vamos a asignar a uno de nuestros canales de la emisora. En este caso yo lo voy a asignar al interruptor que no tiene clavamiento, para cambiar rápidamente los canales. Aquí lo tenemos ya asignado y ahora lo que voy a hacer es poner el margen justo cuando el interruptor se activa. Esto es muy importante, ya que si no, al iniciarse la controladora nos puede estar cambiando de canal. Muy importante también grabar en el file SAFE que el interruptor esté al final de carrera. Con esto ahora mismo estamos activando el modo user, que es el que nos va a dar la señal al pin del buzzer donde tenemos conectado el pulsador del VTX. Así de sencillo, ya tenemos control sobre el VTX. Una vez soldado el cable y teniéndolo todo montado, y como podemos ver aquí, simplemente dándole a este interruptor, estoy cambiando de canal. Me pasa sobre los 8 canales de RACEBAN
y si aguanto el pulsador me cambia de banda. Es simplemente como si tuviéramos el pulsador directamente en nuestra emisora. Es un poco complicado luego localizar esa frecuencia si no la sabemos en qué banda estamos, pero con el escáner de la gafa sería fácilmente localizable. Esperamos que os sea muy útil nuestro manual y podéis suscribirse o darle al like para estar al loro de los próximos vídeos.